Buenas, gente, ¿qué tal? Ya estamos por aquí. En esta ocasión tenemos la tercera ronda de la Funny Cup organizada por RRS, Raid Room Spain. Y bueno, recordaros, campeonato de todos los jueves. Empieza la quali a las 10, la Funny Cup. Y en esta ocasión tenemos los Ferraris de Raid Room, los P4-5 competiciones. Y en esta ocasión también tenemos el circuito de Red Bull Ring. Ahí tenemos un poco de información del evento. Bueno, el circuito es la variante GP de Red Bull Ring, ¿vale? Y mira, en este circuito sí funciona el track map. Hay en otros circuitos que no lo hemos podido poner hasta que no nos dejaba la configuración esta de R3 Reality. Pero bueno, de momento nada. Saludar a todos los que están por aquí por el chat, sea en directo o en diferido. Y bueno, ahí tenemos los 13 pilotos que hay ahora mismo en el servidor. Tenemos 19 minutitos todavía de la sesión de práctica. Van entrando todos los pilotos. Vamos a quitar el track map. Y de momento Diego Troitas ha marcado un 1.29.5. A tan solo una décima tiene a Rita Cazagua. A dos décimas Rubén Conchuela. A casi un segundito Ramón Sánchez. Y Andrea Evangelista, el piloto italiano, a ocho décimas. Bueno, esos son los cinco mejores primeros tiempos. Vamos, tenemos ahí a Camaño en pantalla, ahora a Rita Cazagua. Vamos a hacer un breve repaso a la tabla de clasificación. Bueno, ahí tenemos a Rita Cazagua, que ha trompeado. Andrés Rojas, el cual tenemos ganas de ver qué hace en esta tercera ronda, que está haciendo muy buen campeonato. Esta Funny Cup se le está. Viene bastante preparado, se la ha preparado bastante bien. Y está haciendo muy buenas posiciones el piloto español. Bueno, a ver. Vale, tenemos por aquí la página web de RRS, RaceroomSpain.com. Bueno, la info del campeonato. En esta ocasión tenemos Red Bull Ring el 3 de febrero. Y vamos a hacer un pequeño repaso a lo que han sido las rondas. La primera ronda se la llevó Andrés Rojas, la primera carrera. Y la carrera 2, Diego Troitas. En la ronda 2, que fue en Daytona, fue la semana pasada, se llevó la carrera Rita Cazagua, la primera. Y la segunda, Diego Troitas. O sea que Diego Troitas tiene que estar ahí arriba en la tabla de clasificación general. Vale, estos son los resultados generales. Los resultados generales de la Funny Cup. El campeonato, ya tenemos a Rita Cazagua con 96 puntos. Todavía. Ahora vamos a ver la ronda 3 en el circuito de Red Bull. Faltan todavía 4 rondas con la de hoy. Rita Cazagua, 96 puntos. Andrés Rojas, 91. Diego Troitas, 89. Bueno, la parte de adelante está súper reñida. Punto arriba, punto abajo, pero súper reñida. Chefo también ha hecho muy buenas posiciones, pero creo que en una carrera tuvo que abandonar, rompió el coche o clasificó bastante mal. Y eso le ha penalizado. Tiene bastantes puntos, pero no llega a los pilotos de cabeza. Pero bueno, en estas 4 rondas puede pasar de todo, ¿eh? Rubén Conchuela tiene exactamente los mismos puntos que Chefo Durán. Francisco Martínez tiene ahí 45 puntos. Javi Luján, 36. 35 para Diurca. Jorge Hernández está el noveno en la tabla general, con 32 puntos. Y el piloto italiano Andrea Evangelista, 30 puntos, cerrando ese top 10.
Tenemos ahí a Ramón Sánchez en P11, Jessly el 12, Sergio Mengual, que creo que corrió nada más la primera ronda, el 13, a ver si pudiera estar y remontar algún punto. Santi Martínez el 14, Ezequiel terminando, que creo que hoy había notificado que no podía estar, creo. No está siendo su mejor campeonato, ya que en otros campeonatos siempre ha estado arriba. P15, Rob el 16, Dani Caffi el 17, Raúl Racoyote el 18, Miguel Torres el 19, Pierno de Yuna el 20. Dice: Ata trap stop spamming emotes warning. Ah, porque a lo mejor no te deja. Jordi, a lo mejor no te deja poner, no sé, algún link o algo, no sé. No sé cómo lo tengo ni configurado, de verdad. Ah, hostia, qué guapo, tío. Eso cómo se pone eso. Bueno, Alessandro Rausa el 21, Felipe Farinjaki el 22. Ata atrás. Creo que estos pilotos Dice: han corrido, pero Con lo no han cookie que me llegado había mucho llegado. más. Sí, está guapo, tío. Eso no sé cómo coño sea. Se mete eso en el chat. Bueno, tenemos aquí los 26 pilotos que han marcado algún tiempo, o sea, han hecho algunas carreras y bueno, la tabla de clasificación general. Y los resultados por equipo. Tenemos los resultados por equipo de liderando UFO Team, que ya que está Reita Cazagua y Rubén Conchuela, están llevándose bastantes puntos. Este cara culo. Cara culo. Madre mía, vaya nombre que se inventa la gente. Bueno, en tercer lugar tenemos a Galician Team, zona de carreras está el cuarto, VRO el quinto, Fan Racers Team el sexto, OMB Racing Team el séptimo, Tugas Racing el octavo, zona de carreras el equipo B el noveno y Transat Malagueña el décimo. Bueno, pues ahí tenemos la tabla general, los resultados generales del campeonato. Ok, venga, vámonos con la tabla de clasificación, digo, con la sesión de práctica, perdón. Vale. Bueno, pues ahí tenemos a Ramón Sánchez, el cual también ha tenido muy buenas carreras. Creo que las segundas mangas, según comentó en el chat, no le están encantando, no le están entusiasmando el tener que ahorrar gomas y combustible. Bueno, la verdad es que la idea en esta fanicada se caracteriza siempre por eso, por tener una manga al sprint y otra que sí es más de estrategia y está pensada para que tengan más facilidades los pilotos de la parte intermedia, ¿no? Fijaros que la primera carrera son 20 minutos al sprint y las posiciones de parrilla son las de la tabla, las de la clasificación, la sesión de clasificación, los mejores tiempos, ¿no? Entonces, teóricamente, vale, la primera carrera salen los más rápidos en la parte de delante, pero la segunda manga, es verdad que no hemos ido a los 30 minutos. En otra Fanny Cup son 25 minutos la segunda manga, no se hace tan pesada quizá, pero en esta ocasión 30 minutos, que con la parrilla invertida de los 10 primeros, bueno, pues un piloto que haya quedado el décimo sale el primero en la segunda carrera. Entonces, en 30 minutos, que no se trata de ir a full, pues tienen más posibilidades esos pilotos de hacer podio o de terminar en buenas posiciones. Entonces, pues bueno, pues la primera carrera está claro que van a estar arriba los pilotos más rápidos, pero en la segunda, pues no se sabe, no, o sea, es un factor determinante el ser rápido, pero
pero no puede ser lo más rápido posible como en la primera. Entonces, bueno, un poco de estrategia, como siempre decimos, intentaremos también, siempre intentamos escuchar a los pilotos y quizás sí, quizás para la siguiente Fanny Cup pues sea la segunda manga de 25 minutitos y haya una diferencia de 5 minutos entre la primera y la segunda manga, ¿no? No sé. También depende del coche. Porque a lo mejor 30 minutos con otro coche, pues bueno, pues no tienes que ahorrar tanta goma ni tanto fuel. Es verdad que este campeonato está al por 2 de desgaste de gomas y consumo de combustible. Entonces, bueno, eso incrementa que esos 30 minutos sean más de estrategia. Incluso si se multiplica por 2, pues sería como una carrera de 60 minutos, ¿no? Bueno, vamos a poner el trap map, que ya que funciona. Ahora mismo rodando ahí Ramón Sánchez va a pasar por la línea de meta. Ahí está. Francisco Martínez me parece que está saliendo de boxes. Andrea Evangelista también va a pasar ahora por la línea de meta. J. Camaño lo tenemos también ahí en la última curva. Bueno, tenemos por ahí en la parte del sector 2 a Rita Cazagua. Un poco más por, un poco por delante tiene Andrés Rojas. Y ahí tenemos a Andrés Rojas. Vamos a ver la cámara aérea para ponerla en las carreras. Y hay muchos árboles, no se va a ver mucho, pero bueno, vamos a comprobarlo. Andrew MR291 dice: buenas noches, un saludo, chicos. Buenas, tío. Andrew, ¿qué tal? Bueno, pues aquí vamos a ver si empieza esta Fanny Cup. Todavía quedan 8 minutitos de práctica y tenemos a Jorge Hernández, el piloto de zona de carreras. ¿En qué parte está? En el segundo sector. Vale. Bueno, pues parece que la cámara aérea funciona bastante bien. Hay una zona de árboles y Andrew MR291 la cual estorba un poco, dice: pero bueno. que disfrutéis de la carrera. Gracias, hombre. Nada, a disfrutarlo todos y los que están en pista lo están disfrutando en primera persona y nosotros lo disfrutamos desde sentaico aquí, bebiendo cerveza y fumando. Albal 25 dice: Matsuki. Matsuki. A mí esta cámara es de las que más me gusta. Albal Luego, cuando 25 estén corriendo todos dice: juntos, está espectacular esta Abomayán. cámara. ¿Cómo se llama? Que lo estuvimos viendo el otro día. Abomayán. Pero el nombre era, a ver si me acuerdo yo, Frederick. Pierre Frederick. Frederick. No sé qué, no sé. Bueno. Bueno, ahí tenemos a Jetty, el piloto de Sim Racing RS. Creo que no es piloto ya de Sim Racing RS. Creo que se han cambiado. Esta comunidad se ha cambiado el nombre y quizá Jetty no lo haya actualizado, ¿no? En su perfil en Rayroom, pero bueno. Desde aquí se lo recordamos. Y luego ve la repetición, ve el directo. Pues ya sabe que lo puede cambiar en su perfil y actualizar el nombre del equipo en el que esté. No sé por qué me pone que Jelly. Ah, vale, en el sector 2.
ha marcado, no sé por qué no lo pone. Ah, porque no ha mejorado el tiempo, vale. Bueno, pues Jelly, vamos a ver el tiempo que está haciendo. Jelly acaba de marcar un 35. 1.35. Es su mejor vuelta y su última vuelta. Dani Caffi tiene la mejor vuelta, 34.2. Se le ha colado por delante J. Camaño con el 71.6. Y bueno, por la parte de delante, tenemos a Rei Takazawa, que está ahora rodando por el segundo sector. Viene mejorando, no, tiene el mejor tiempo de vuelta con ese 29.3. 29.5 para Diego Troitas. Ese va a boxes, Diego, lo tenemos ahí. Rubén también, que está en boxes, con 29.7. Son los tres pilotos que han bajado del 30. En 31 ya está Jorge Hernández. Andrea Evangelista, que está ahí rodando por el segundo sector, tiene 32. Andrés Rojas está ahora mismo con el sexto mejor tiempo, 32 para Andrés Rojas, pero seguramente podrá mejorar ese tiempo, ya que está casi a un segundo del tiempo de Rei Takazawa. Alessandro Rausa está saliendo de box. Mira, ahí se ve el humo que metieron en una de las últimas actualizaciones. No sé si lo habéis visto en la red. Bueno, pues lo dicho, Alessandro Rausa, 32 también para Ramón Sánchez. La última vuelta, esta última vuelta la han tenido invalidada. Raúl Racoyote tiene un 33. Bueno, están los tiempos muy igualados, ¿eh? En un segundo hay 10 pilotos. 11 pilotos, porque Diurka también ha marcado 33. Bueno, ahora mismo hay 17 pilotos en el servidor y 15 pilotos que han marcado tiempo, ¿vale? Ahí los tenemos en pista, el track map de Red Bull Ring. Y nada, 2 minutitos y medio para que termine esta sesión de práctica, perdón. Y se dispongan los pilotos en la sesión de clasificación a intentar marcar el mejor tiempo para tomar las posiciones de salida de la carrera, de la primera manga, que la primera carrera, que serán 20 minutos, y la segunda carrera de 25, con parrilla, la segunda carrera con parrilla inversa de los 10 primeros pilotos. Mira, esos 10 minutitos de diferencia entre la manga 1 y la manga 2 la diferencia bastante, ¿vale? Que aunque sea el mismo coche y el mismo circuito, pero os puedo asegurar que no tiene nada que ver una carrera con la otra. De hecho, en las últimas carreras han tenido que ahorrar bastante de combustible los pilotos, sobre todo en Daytona, que yo creo que le exige. Al final era Daytona Road Course, pero tiene parte del oval y le exige a los pilotos, pues bueno, pues ir a fondo durante mucho tiempo del circuito. Quizá en un circuito tan revirado como el Red Bull Ring, bueno, tiene dos rectitas buenas. La recta de meta y la recta entre la curva 1 y la 2. La curva 2 o 3. Porque no sé si se cuenta como curva. A ver si lo pone aquí en el track map. No pone las curvas, ¿no? Estaría bien que pusiera aquí en pequeño los nombres de las curvas. Y el número de la curva, claro.
más que el nombre es saber la curva que cuenta, ¿no? Porque es verdad que después de la curva 1 es recta, hay una semicurva, yo no sé si eso se queda como curva. Bueno, ahí estamos a bordo del coche de Alessandro Rausa, el piloto italiano con la skin verde, en ese P45 Competizione, en el circuito del Red Bull. Bueno, sesión que ha terminado, ahora se dispondrán a ir saliendo poco a poco los pilotos de boxes y vamos a ver, en esa vuelta de formación muchas veces hay incluso adelantamiento. Volante de Diego Troitar, la verdad es que esa salida tiene mala vibra. Me recuerda un poco a la salida de Spa. Que como no vaya atento, te eres capaz de trompear. Esta cámara está guapa también. Cámara. Como la de TV, pero un poco más dinámica. Bueno, circuito. Yo creo que es de esos circuitos que interesa que ir con un poco más de ala. Andrew MR Yo creo que se hacen 291. mejores tiempos con más ala Dice: que con menos. increíble las imágenes del interior de los coches. Sí, tío, la. Vamos a poner el cockpit de Rita Cazagua. Parece un submarino, parece, no sé, parece que estás metido ahí en una cápsula de. No sé, qué. Es bastante peculiar la media luna esa. Son muy, muy bonitos estos coches, la verdad. Bueno, y Rita Cazagua no ha tenido la mejor última curva, creo que. No sé si le habrá perdido, si habrá perdido un poco de tiempo, pero quizá lo podría haber hecho mejor, no sé. Voy a poner el autodirector, que se vaya yendo con los pilotos que van mejorando los tiempos. En este caso, Diego Troitas, que es el primer piloto que está marcando tiempo. Pero creo que no lo está superando nadie. De hecho, ahí se mantiene el primer sector en morado. Ese 25 le da la oportunidad a Diego de marcar un buen tiempo. Nadie lo está superando de momento. Vamos a su cockpit. Bueno, Diego Troitas, que viene bastante preparado, está a punto de marcar el mejor tiempo, el primer tiempo y el mejor tiempo que creo que no está superando nadie de momento. Vale, 29-8, ya tenemos un primer tiempo de referencia, vamos a ver lo que viene haciendo también. No sé si Reita Kazagua acaba de mejorar 29.6. Jessly también lo ha mejorado por poquísimo, 29.8. 29.8 también para Diego Troitas. Y bueno, y ya son los tres primeros. Ahora mismo son los tres tiempos que han mejorado del 1.30. En 1.30 está Ramón Sánchez, Javi Luján. Está en 1.31, Raúl Racoyote 1.31, Diulka 1.32, 33 para Jorge Hernández, madre mía, qué igualdad.
Bueno, cuidado con Diego, que viene mejorando ese primer sector por poco, pero viene en buenos tiempos. Segundo sector ha perdido lo que ha recuperado en el primero. Ahora mismo a dos décimas del tiempo de Rita Kazawa con ese 29-6. Nada, vuelta abortada para Diego Troitas, el cual se ha ido en la última curva, se ha ido un poco por fuera y le ha invalidado la vuelta. Bueno, cuidado con Jorge Hernández, que viene para mejorar su tiempo. 33 tiene actualmente y 31, consigue 31, ponerse el sexto, el P6 para el piloto Jorge Hernández. Andrés Rojas también mejorando. No, no se le está dando especialmente bien a Andrés Rojas este circuito. Parece que vienen los demás más mejor preparados. No sé si tendrá ahí algo de tiempo que mejorar. Seguramente sí. Bueno, y Jorge Hernández, que viene mejorando otra vez el primer sector. En su vuelta de 31, que ha sido la última, ha mejorado el primer sector y ahora lo vuelve a hacer. Ahí está el piloto Jorge Hernández con esa skin amarilla y negra, pasando por el segundo sector. Ahora vienen las enlazadas, comiéndose los dos pianos, bien. Andrew MR 291. Penúltima curva. Gracias viene por ahora. Seguirnos. Gracias, tío. Race Rome Spain. Se agradece, la verdad. Dice. Andrew MR 291, gracias por seguirnos. Qué cachondo, lo hice dos veces, pero la segunda vez lo hice más lento, como. No sé, como. Gracias por seguirnos. Bueno, por Jorge Hernández no consigue mejorar su tiempo. Ah, no, sí, perdón. 31. Joder, pues sí que ha mejorado, de verdad. Estaba en P6 y ha mejorado su tiempo, pero bueno, se vuelve a colocar P6. Habían mejorado otros pilotos y Andrea Evangelista, bueno, ese primer sector tiene ahí bastante margen de mejora, parece ser, porque lo vienen batiendo diferentes pilotos. Evangelista ahora mismo tiene 34, 1 minuto 34 y está en P9. Vamos a ver si fuera capaz de conseguir mejorar ese tiempo. Y efectivamente le quitas la P6 a Jorge Hernández. Y hace prácticamente el mismo tiempo que Jorge Hernández. Cuidado con Diego Troitas, que viene mejorando los dos primeros sectores. El primer sector con bastante diferencia. Bueno, el piloto de Galician Steam viene muy fuerte. Cuidado con la última curva, que no se salga como le ha pasado anteriormente. Y cuidado, que puede batir el récord de ese 29-5 que tiene Rita Kazawa. No, hostia, no se le ha contado. Invalidada la última vuelta, qué putada. Diego Troitas está intentando conseguir ahí un tiempazo, creo. Cuidado con Rubén Conchuela, que también viene mejorando y se pone en cuarto lugar con 29-9. Ahora mismo cuatro pilotos: Rita Kazawa, Jessly, Diego Troitas y Rubén, por debajo del 1:30. Jormarin 81. Dice. Vamos ese Luján. Andrew MR 291. Dice. La nada, para eso estamos, para ayudar a estos canales y animar a esos pilotos, lo hacen genial, buen nivel. Gracias, tío. Sí, la verdad es que pilotazo. Están haciendo muy buenos tiempos. Mira, Javi Luján, estoy viendo que tiene un 31. 31 también tiene Andrea Evangelista. 31 también tiene Jorge Hernández. 31 también tiene Raúl Racoyote. 30-0 Ramón Sánchez. Bueno, la verdad es que igualdad máxima.
Solo cuatro pilotos han mejorado el 1.30 y en 30 están rodando, madre mía, hasta el P13. Andrés Rojas, 1.36. Venga, Andrés. Bueno, cuidado con Diego, que esta vez sí, esta vez sí, esta vez. ¡Ay! Oh, se ha quedado una décima de Reita Kazagua. Wow, espectacular, chicos. La verdad es que ese 29.5 bastante difícil de conseguir por los demás pilotos, ¿eh? Solamente lo ha conseguido Reita Kazagua. Diego Troita se aproxima ahí a una sola décima. 29.8 para Rubén Conchuela y Ramón Sánchez 29.9. No, Ramón Sánchez, no, Rubén Conchuela, 29.9. Y 29.8 para Jerly, que está en tercero ahora mismo. Coño, pues viene Pierno de Yuna, viene mejorando el primer sector. Primer pedazo de sector para el piloto del equipo Pierno de Yuna y Patán. Ese segundo, sector que ha perdido ahí medio segundito, pero bueno. Están todos en un puño, todo dependerán de sus estrategias. Sí, sí, están todos. Vamos, mira, en menos de un segundo hasta el P13. Si es que están todos muy igualados. Estrategia, sobre todo en la primera carrera, en la primera manga de 20 minutos. Bueno, un poco más al sprint. Y sí que es verdad que el más mínimo error es una carrera de mucha exigencia, porque son 20 minutos que pasa volando. Pero el más mínimo error con esta igualdad en pista te pasan 3-4 coches, sino 5. Y luego la segunda manga de la segunda carrera de 30 minutos, sí que es verdad que es más de estrategia. Ahí vamos a ver, yo creo que incluso más igualdad, porque va a haber pilotos un poquito más lentos más delante, un poquito teóricamente más rápido en la parte intermedia, y siempre se hace muy interesante de ver. Bueno, Rob mejorando el primer sector. ¿Qué pasa en ese primer sector? Todo el mundo lo mejora. Diego Troitas. Ahí tenemos nuevo intento para Diego. Cuidado, que en la vuelta anterior ha mejorado también el tiempo. Ha hecho un 29.5. Exactamente el mismo tiempo que Reita Kazagua. A solo 48 milésimas. Eso es en paralelo. Eso es fotofinish. No sé, en la leaderboard ese tiempo se estarían solapando la repetición fantasma del desafío con tu coche. Y en carrera esos tiempos serían pues, paralelos. No sé. Bueno, viene mejorando el primer sector, Diego Troitas, bastante. O sea, si mantiene... No, pero lo ha perdido ahí en el segundo, bueno... Buah, al límite, y no sé si se la va a contar, ¿eh? Puede que sí. Bueno, se ha ido la retransmisión, se ha ido con Andrés Rojas, porque Diego Troitas ha abortado. Parece que le ha penalizado esa última curva. Y Andrés Rojas, ahí está Andrés Rojas, ahí está. Otro piloto al 29, 1.29 para Andrés Rojas, 1.29.6. Bueno, pues 29.5 pilotos. Reita Kazagua, 29.5, 29.5 para Diego Troitas. Dice: buenas noches, Fran, están todos juntitos, se viene carrera buena. Buenas, Chermi. Pues sí, ya que no hoy no nos deleitas aquí con tu maestría al volante, pues por lo menos que disfrutar del espectáculo, tío. Tiene aquí hay mucha igualdad, ¿eh? Ya os digo, mira, 29.5 para Reita Kazagua y Diego Troitas, que tienen los dos mejores tiempos. Andrés Rojas se ha quedado ahí a una sola décima. Tiene un 29.6. 29.8 para Jesli y 29.9 para Rubén Conchuela. Esos son los cinco primeros pilotos que han conseguido bajar del 1.30. Y en 1.30 están rodando desde el sexto hasta el 13. Bueno, 13 pilotos rodando en 7 décimos. Pues bueno, ya es cosa suya que todo salga bien, porque vamos, puede ser un caos. La verdad es que entra ahí varios coches en una curva aquí en Red Bull, puede ser
bastante conflictivo. Pero bueno, de momento estamos teniendo carrera en todos nuestros campeonatos. Normalmente los pilotos intentan hacerlo lo más correcto posible. Si no, siempre está el tema de incidentes, que se puede reportar o lo que sea y se revisa y aplicar las normas. Puede ser lance de carrera, puede salir los Chermi dos 1982. sancionados, puede salir Dice: uno sancionado. ojalá gane Diego, se merece estar ahí. Sí, porque Rey ya está acostumbrado demasiado a ganar, me parece a mí. Bueno, cuidado con Rubén Conchula, que tiene ahora mismo 29-9. Y a ver. Va a pasar por línea de meta. Buah, 29-6. Tomi la Se mamá. mete el tercero. Toma ya, Dice: Rubén. la segunda carrera va a ser una locura. Sí, la segunda carrera va a ser una locura, ya verás. A ver cómo quedan los 10 primeros. Vamos primero por partes. Primero la que primera y bueno, ahí tenemos los resultados de la clasificación. Rey Takazagua con ese 29-5 y prácticamente el mismo tiempo que Diego Troitas. Eso se va a decidir todo en carrera. Rubén Conchuela también 29. Andrés Rojas al final saldrá el cuarto. Quinta posición para Jessly. Y bueno, sexto Jorge Hernández, Ramón Sánchez séptimo, Raúl Racoyote octavo, sí, Javi Luján saldrá el noveno y Andrés Evangelista el décimo. Está ahí los 10 primeros pilotos. Luego Francisco Martínez, que ahora mismo está saliendo de boxes, saldrá en P11, P12 para Diurca Sujarbañares, Pierre Nodeiuna saldrá el 13, Miguel Torres el 14, Rob Robert el 15, Alessandro Rausa. El piloto italiano el 16, JC Camaño el 17 y Dani Caffi, el piloto argentino, el 18. Bueno, pues pequeño warm-up de 3 minutitos, ya están acostumbrados los pilotos y yo creo que también nosotros. A ver los pilotos que han salido a pista. Bueno, de momento aprovecha este warm-up para rodar pocos pilotos. Bueno, pocos pilotos. Está ahí Camaño, Troitas. Está ahí en plena batalla. Rubén Conchuela. Arrau, ¿quién es? Ah, Alessandro Rausa, vale. Alessandro Rausa también está en pista. Andrea Evangelista. Reita Cazago también. Javi Luján está por ahí. Raúl Ragoyote, Dani Caffi, Ramón Sánchez, Jersley, Andrés Rojas. Bueno, estos son los pilotos que están aprovechando para practicar, sobre todo esa primera vuelta, ¿no? Que siempre recordamos desde aquí a los pilotos que tengan mucha prudencia por el poco agarre que tienen los neumáticos en frío. Los frenos tampoco tienen la temperatura óptima, no frenan en la misma distancia que frenan cuando están calientes en plena carrera. Y bueno, se dan las condiciones propicias con tráfico, porque están todo el pelotón sale junto y se dan las condiciones propicias para tener más incidentes, tener más posibilidades de tener incidentes. Está claro que si estás rodando solo, está con las temperaturas óptimas, tienes menos posibilidades de tener incidentes. Sea con otro piloto, o sea trompear, o sea una salida de pista, o sea lo que sea. Al igual, yo siempre comento que cuando se tiene un incidente, la primera curva, las primeras dos curvas, tienen muchas posibilidades de tener otro incidente. No sé si será por psicológicamente o por el calentón que le has pegado a los neumáticos, o a lo mejor lo ha ensuciado. Y pierde o que pierde la concentración, no sé. Pero Chermi normalmente después de un 1982 incidente tienes dice: posibilidad de tener otro aunque incidente. hay dos rectas largas, no es fácil adelantar aquí. No, es nada fácil, ¿eh? Este circuito, si estás rodando en los mismos tiempos y tienes el mismo nivel y el mismo ritmo de carrera, es muy difícil de adelantar. Es verdad que la primera curva, bueno, si coges consigues ponerte en paralelo, pero la recta de meta no es nada larga, ¿eh? Y quizá yo diría la segunda, la curva 2. Ahí sí sales con de esta curva,
De la curva 1 sales con... Si traccionas bien, le coges rebufo en la subida, te puedes poner en paralelo y hacer bien la curva 2 y ganar la posición. Si no, pues esperar al fallo de otro piloto. Que al final, si no tiene ningún fallo el otro piloto, pues no... Si no hay posibilidad, no es cuestión de meterlo en el coche ni tirárselo ni nada. Bueno, pues... Nada, va a comenzar primera carrera de esta ronda 3 aquí en Red Bull Ring, Fanny Cup, Ferrari, Copa Ferrari de Race Room. Bueno, pues ahí tenemos los 18 pilotos que hay actualmente en pista. Oh, se ha quedado ahí. Chermi 1982. Se ha quedado ahí un coche. Ma Suerte a todos. Diego Troita, vaya mala suerte, Diego, joder, con la buena clasificación que estaba haciendo. Bueno, pues nada, a reponerse y a continuar. Ahí tenemos la punta de coches. Ya está liderando Rita Cazagua, sí que es verdad que se ha despegado un poco de Jelly. Jelly, Rubén, Javi Luján, Ramón Sánchez, Andrés Rojas, Francisco Martínez, todos muy, muy juntos. De momento no hay mucho intercambio de posición. Algún paralelo creo que hemos visto por ahí. Esta curva también es muy conflictiva. Chermi 1982. Dice. Toca Takazawa. Bueno, pues... Rita Cazagua es que se está yendo, es que ella está a medio segundo. Y Jelly está ahí intentando retener a Rubén Conchola y... No lo tiene nada fácil, ¿eh? De momento iba a decir carrera limpia, una puntada lo de Diego Troitas. La primera curva de Red Bull Ring siempre es muy conflictiva, yo no me canso de decirlo. Y bueno, yo que soy consumidor de Ranked, no os podéis imaginar la de cosas que se ven. Bueno, cuidado con Jelly, que está pegadísimo. Ahora sí nos vamos a ir a las cámaras de los coches. Vamos a poner el Compareness Car y vamos a poner esta cámara. Ahí está. Buah, pero es que Rubén también viene pegadísimo. O sea que podemos enchufar a Rubén. Y está viendo en primera persona la batalla que están teniendo Jessly y Rita Cazagua por esa primera posición. Chermi 1982. Dice. Ojo con Ramón que huele a podio y lo da todo. Sí, Ramón y Javi Luján están en pleno paralelo ahora mismo. De hecho, Ramón parece que ha adelantado a Javi por el exterior. Sí, ahí tenemos a Javi. Y como venía diciendo Ezequiel terminando, Ramón Sánchez que huele a podio y se pega lo máximo posible. Ahí está el podio, ese es el trío actual provisional, el podio provisional. Liderando Reita Cazagua, Jessly y Rubén Conchuela. Luego sí que es verdad que ahí parece que viene un grupito por detrás. Cuidado con Andrés Evangelista que está intentando adelantar a Jorge Hernández. Muy pegados estos dos pilotos ahora mismo. Por delante también viene Andrés Rojas con Javi Luján. Andrés Rojas que yo creo que se ha visto perjudicado por el incidente que ha tenido Diego Troitas. Cuidado con Diurca. Ahí tenemos a Diurca y consigue la maniobra del adelantamiento con respecto a Miguel Torres, creo que era, sí. Guay, Raúl Racoyote aquí en paralelo. Ah, no, no, continúa, continúa. Perdón. Raúl Racoyote y Pierno de una. Continúa el paralelo, madre mía. Da otra curva en paralelo. Mantiene ese exterior ahora con el interior. Raúl Racoyote, toque lateral sin mayor consecuencia. Quizá se haya visto perjudicado un poco Pierno de una. Y volvemos con Andrés Rojas que está pegadísimo a Javi Luján. Parece que le ha cogido el rebufo y se pone en paralelo.
Interior para Andrés Rojas y posición ganada. Javi Luján, el pobre, está ha perdido ahí dos posiciones en dos vueltas. Pero bueno, yo creo que tiene bastante buenas bastante noches, ritmo. Chicos. Buenas, Robert. Y aquí hay batalla también. Alessandro Rausa con Miguel Torres. Está pierno de una ahí por delante. Cuidado con Alessandro Rausa, que intentaba tirarse por el interior, pero bueno, ha sido prudente y no lo ha hecho. Y pierno de una que le ha dado caza otra vez a Diurca. Cuidado con Diurca, que te coge el rebufo y te pueden adelantar. Paralelo aquí entre Miguel Torres y Alessandro Rausa y sacando los codos. Esta batalla está muy guapa, ¿eh? Pero bueno, nos vamos a ver. Alessandro Rausa subiéndose por las paredes para adelantar a Miguel Torres. Cuidado con Diego Troitas, que ya viene por detrás del piloto italiano en P15, remontando posiciones. Seguramente remontará alguna más porque tiene ritmo y esperemos que consiga meterse en ese top 10, que le daría facilidades de cara a la segunda carrera. Bueno, chicos, vámonos con la cabeza. Ahí tenemos a Rita Cazagua dominando la carrera. A 7 décimas tenemos a Yesli y pegadísimo a Rubén Conchuela. Rubén Conchuela ahora mismo, primera curva para él, detrás del piloto español Yesli. Ahí está Rubén desempeñando el papel de compañero de equipo de Rei Takazawa, intentando intimidar a Yesli para que pueda tirarle con garantías Rei Takazawa para adelante. Pero bueno, Yesli lo está poniendo bastante difícil, ¿eh? Vamos con Diego Troitas, porque parece que ya está justo por detrás del piloto italiano. Sí, ahí lo tiene. Ya, yo creo que ya tiene. Bueno, es que claro, el italiano, el Alessandro Rausa, está con Miguel Torres intentando adelantarle, sea por el interior, por el exterior. A ver si esa trazada le permite traccionar más para ponerse en paralelo. De momento no lo tiene. Miguel Torres ahí aguantando como un campeón los ataques del piloto italiano. Y Diego Troitas, bueno, cuidado, que había dos coches fuera de pista. Digo que Diego Troitas, aprovechándose de la situación. Bueno, pues han remontado a las dos posiciones que han perdido, creo que era Jorge Hernández y Raúl Racoyote. A ver, estoy aquí con este trío porque vaya levantada de pata. Estoy con este trío porque fijaros, está en pleno paralelo Alessandro Rausa y Miguel Torres. Miguel Torres parece que le está costando ahí el retener a estos dos pilotos. La verdad es que son muy rápidos. Cuidado con Diego Troitas, que le ha cogido el rebufo al piloto italiano. Se pone en paralelo. ¡Wow! Three wide en la curva 3. Madre mía. El pobre de Miguel Torres ha tenido que, yo creo que ha tenido que levantar un poco y dejarlos pasar, porque no veas. Y ahora paralelo entre Diego y Miguel. Ha hecho ahí una cosa un poco rara, ¿no? El coche de Miguel Torres. No sé si es que le ha patinado la parte trasera o igual le ha dado. No sé si se ha visto algo raro. Bueno, vamos a dejar esta batalla, que está en plena remontada Diego Troitas, pero Andrés Rojas ya está en paralelo con el coche de Ramón Sánchez. Ramón Sánchez. Y Andrés Rojas consigue, bueno, paralelo, no está nada dicho, no consolida todavía la cuarta posición Andrés Rojas. De hecho, Ramón Sánchez lo ha hecho muy bien. Y por detrás, 1982. Javi Luján. Dice.
Qué difícil esa posición para Diego, tiene que tener paciencia y pensar en la P10. Bueno, Diego Troita está remontando y si os dais cuenta ya está pegadísimo al P11, a Alessandro Rausa, lo cual quiere decir que le están yendo las cosas bastante bien. Todavía faltan 10 minutos, solo llevamos, bueno, llevamos ya la mitad de la carrera. Y de momento está teniendo una buena batalla. Sí que es verdad que cuando tiene algún incidente te ves relegado a posiciones más retrasadas. Al final, es verdad que las posiciones, bueno, le damos la importancia que tiene, pero al final tienes carrera más divertida. Una carrera más divertida de remontada, de adelantamiento constante, ¿sabes? Bueno, al final hay que buscar, si no has podido conseguir la posición que querías, pues por lo menos pasártelo lo mejor posible y ya está, ¿sabes? Que al final se trata de un juego, aunque tengamos clasificación del campeonato y los resultados de cada carrera y lo más importante sea, pues bueno, quedarlo lo mejor posible, pero el disfrute, que no hay que olvidarlo. Bueno, ahí tenemos a Jelly, que está a medio segundo de Rei Takazawa, le está siguiendo el ritmo a Rei Takazawa. Yo creo que se está viendo también favorecido, tiene la distancia perfecta para verse favorecido por el rebufo. Rubén Conchola ya se ha colgado ahí a 2 segundos y pico, y en cuarto y quinto lugar tenemos a estos dos, Ramón Sánchez y Andrés Rojas. Ramón Sánchez, que no se da por vencido, que quiere recuperar esa cuarta posición, sabe que tiene el mismo ritmo que Andrés Rojas y lo está demostrando, y de momento muy buena batalla por esta P4. Venga, vamos a hacer un repasito ahora a todos los pilotos. Aquí tenemos a Rei Takazawa, que va liderando la carrera a tan solo 2 décimas. Bueno, pegadísimo, ahí tenéis la distancia visual. Está el piloto español Jesli haciendo un carrero. La verdad es que estos dos pilotos están haciendo un carrero. Fijaros la distancia que ya le saca a Rubén Conchuela. P3 para Rubén Conchuela, Andrés Rojas y Ramón Sánchez aquí en su batalla por la P4. Javi Luján, P6 para Javi. Bueno, cuidado con Ramón, me voy a quedar con esta batalla porque es que está siendo increíble. Nada, Andrés Rojas lo está defendiendo también muy bien, ¿eh? Bueno, como decíamos, Javi Luján el sexto, Francisco Martínez el séptimo. Ahí está el tocayo. Bueno, tiene a la vista a Javi Luján. Al final, ahora mismo está en batalla contra los tiempos, en intentar recortarle al piloto que tiene delante. Y Diurca está en cuarto lugar, acaba de... a ver qué ha pasado. Acaba de superar a Andrea Evangelista. Andrea Evangelista se acaba de ir un poco fuera. Ahora mismo tiene pegadísimo a Pierno de Una. En P10. Ahí tendríamos el P10. Justo por detrás viene ya ahí el P4 Competiciones de Negro de Diego Troitas, remontando posiciones. Miguel Torre acaba de superar a Alessandro Rausa ahora mismo. Parece que Alessandro Rausa tiene algún problema. J. Camaño en P14. Ahí tenemos al piloto de Galician Team. Jorge Hernández, P15. Rob, 16. Raúl Ragoyote, el 17. Ahora mismo está en tierra de nadie, creo. Y Dani Caffi el 18. Venga, pues vámonos con... Bueno, cuidado con Rob. Un off-track de Rob. Vale. Vámonos con Jelly, que quedan 5 minutos. Y fijaros la distancia que tiene con respecto a Rei Takazawa. Yo creo que en una de estas, si se prepara bien la primera curva para tener rebufo, o la última curva para tener el rebufo, podría conseguir ahí ponerse en paralelo.
Oye, mira qué apañado es el Jelly, que mira qué limpico tiene el coche por dentro, ¿eh? No como yo con la furgoneta, que la llevo siempre comida de mierda. Y tiene impecable el coche, ¿no? Tremenda batalla la que están teniendo estos dos pilotos. Yo creo que Rita Kazagua está dándolo todo para que no le intimide Gasly. Gasly también está dándolo todo ahí para intentar eso mismo, cogerle rebufo a Rita Kazagua, pero no consigue. Es que es difícil, ¿eh? A este nivel y que ya te crees que vas al límite del coche. Y cuando tienes un piloto que es igual de rápido, es muy difícil adelantar. Sí, en ranque sí, en ranque la gente cuando está en esta situación tira el coche. O frena un poco tarde, hace dive bomb y se apoya un poco, se hace hueco ahí pasando por a las malas y ganas posición. Pues bueno, pues a lo mejor depende, porque a lo mejor la mitad de las veces son incidentes. Que se van los dos coches al césped, ¿sabes? O sale uno perjudicado. Al final es también saber estar, el estar rodando. Para mí es precioso el estar en la posición de Jelly. El estar rodando pegadísimo a un coche. Y el reconocer que, bueno, que Rei Takazawa, si no tiene ningún fallo, pues reconocer que se merece la victoria. Yo no, si no se puede, no se puede. Pero bueno, todavía quedan 3 minutos y ahí tenemos a Jetli dándolo todo. Cuidado con Andrés Rojas, que tenemos ahí a Andrés Rojas pegadísimo a Rubén Conchuela, el cual ha perdido un poco de fuelle. Andrés Rojas subiéndose por las paredes intentando acercarse lo máximo posible a Reita Kazagua, digo, a Rubén Conchuela. Y Jelly haciendo lo propio con Reita Kazagua. Bueno, ahora mismo tenemos a dos pilotos del UFO Team defendiendo posición, tanto Rey esa primera Chermini posición como 982. Rubén en tercera Dice: posición. Gasly no se va a conformar. Bueno, pues es que es lo que estamos hablando, que rodando así no estamos viendo que tenga oportunidad. Es que no, Rita Cazagua lo está haciendo perfecto. No está dando la más mínima oportunidad de ponerse en paralelo. Sino, al final volvemos a lo de siempre, que si no tienes el paralelo, no. Te juega, lanzar el coche, te lo juega. Te lo juega. Que si resulta en incidente, pues lleva las de perder. Andrew MR 291. Al final aquí es temple Dice: de nervios y Lo de saber estar. intentará. Temple de nervios y saber estar, porque Rei Takazawa no se está viendo nada intimidado, está rodando en sus tiempos. De hecho, Gasly es el único piloto que ha mejorado del 1.30, no, perdón, Andrés Rojas también. Buah, casi paralelo de Andrés Rojas con Rubén Conchuela. Y bueno, vamos a quedarnos con esta batalla, porque Gasly ahora mismo está a medio segundo de Rei Takazawa y aquí hay tres pilotos peleándose por la tercera posición, por la última plaza del podio. Bueno, Ramón Sánchez ha llegado y se veía fuerte y yo creo que con el mismo ritmo o parecido al de Andrés Rojas. Bueno, cuidado con Andrés Rojas, que está pegadísimo. Vamos al cockpit, cuidado, intenta frenar un poquito más tarde. Por su trazada. Ok, perfecto. Muy buena maniobra, Andrés. La verdad es que Rubén ahora va a intentar devolvérsela. Ramón Sánchez yo creo que está expectante, pero con algo que decir también. Bueno, menos de 1 minuto para que termine la primera carrera de la ronda 3 de esta Fanny Cup con los Ferrari de Race Room. Y de momento aquí en el podio no se sabe quién va a terminar podio. Puede terminar Ramón Sánchez, Rubén Conchuela o Andrés Rojas, que es el que actualmente tiene esa posición.
Andrés Evangelista está aquí también. Aquí hay un grupito bueno entre Diego Troitas. Bueno, Diego Troitas, ahí lo tenemos. Diego Troitas ya está en P. Ya se puede quedar un poco tranquilo. Quizá podría remontar alguna posición más porque tiene por delante a Andrés Evangelista y a Diurca, pero bueno, de momento buena posición para Diego Troitas. Y yo creo que han entrado ya en la última vuelta, sí. Jessly lo tiene ahí, ¿eh? Lo tiene a tiro. Si se preparara bien un rebufo. Buah, buah, buah. Pegadísimo, pegadísimo. Es que es muy difícil. En este circuito es muy difícil adelantar. Aquí se intenta preparar la salida de esta curva un poco mejor. Trazar mejor. Para tener más tracción, pero es muy difícil. Es que Rey Takazawa no te concede nada. Bueno, Francisco Martínez peleando ahí con Javi Luján. Y nos vamos a ir ya. Es que les queda nada, les quedan dos curvas. Nada, pues primera posición para Rey Takazawa, segundo Jessly. Ahí tenemos ya entrando a la meta. Y aquí tenemos a Andrés Rojas, que ha consolidado la tercera posición. Y Rubén Conchula defendiéndose de Ramón Sánchez para meterse en P4. Ramón Sánchez celebrando la P5. Javi Luján P6. Francisco Martínez P7. Diurca Uriloki P8, Andrea Evangelista P9 y Diego Troitas el 10. ¿El qué? El 5 tiene rima. Claro, P5 por el culo del antocho. No rima. Bueno, pues ahí tenemos los pilotos celebrando la primera carrera, las posiciones de la primera carrera. Hasta la P10. Bueno, pues Diego Troitas se ha metido al final. Cochazo, es un Ferrari, tío. Ferrari, mira este coche. Ya verás, este te va a gustar. El naranja, el verde fosforito. Un Ferrari verde fosforito. Eso. Tú vas a comprarte un Ferrari, que bueno, no conozco yo a nadie que tenga un Ferrari, pero. Pero primero te hacen un estudio a ver si tú quién eres, si eres persona para llevar a un Ferrari. Y luego seguro que ese color, seguro que no te lo venden, vamos, es que eso yo creo que no lo fabrican, tío. Uriloki. Bueno, ahí tenemos la tabla de resultados. El Ferrari verde es de Jeque Ortera de Dubai. Ya ves, Ferrari con verde con las llantas de oro. Vaya, hombre, a mí es que siempre me. No sé por qué, si será en estos servers o qué, pero siempre me echa, tío. Entre carrera y carrera, tengo que volver a entrar. Bueno, chicos, ahora que. Hostia, ¿qué ha pasado? Sesión, vale. ¿Y qué? ¿No puedo entrar de modo espectador? Bueno, que es lo que iba a decir. Ahora que estaba Uri por aquí, me he acordado de que el domingo tenemos una resistencia, ¿vale? 2,4 horas, creo que es. En Daytona, Road Course, con los P2 y con los GT3. O sea que quien quiera apuntarse. Ya sabe que nada, que pregunte por aquí por el Discord o por el canal de Mazazos también, que el campeonato este lo organizan los Mazazos. Una vez al mes, más o menos. Hacemos una resistencia y ahora tocaba Daytona, que coincidía con la fecha que lo que hicieron la arranque semanal de Rake Room. Pues bueno, pues se ha pasado al domingo y estaba bastante interesante.
No es nada fácil de llevar los pedos, eso. Su puta madre, hijos de puta, yo no sé qué le han echado al asfalto y a la goma. Qué menudo combo. Ya habían sacado en alguna actualización que Daytona perdía grip, el asfalto de Daytona, y el P2 también le habían la habían actualizado, y es que es súper diferente, vamos. Y nada, ahí estaremos el domingo. Bueno, pues pequeño warm-up, un minutito 20 para que termine. Ahí tenemos los pilotos en el track map, los pilotos que están rodando ahora mismo. Bueno, pues un minutito para que termine el warm-up y empiece la carrera número 2 de esta tercera ronda de la Fanny Cup. Recordar que son 30 minutos con parrilla invertida de los 10 primeros. Y nada, el primero saldrá Diego Troitas, que ha conseguido meterse el colega en P10. Fijaros lo que es tener un incidente en la primera curva y bueno, tener la cabeza suficientemente fría y tener concentración y gana, empezar a remontar y al final se ha metido ahí en ese top 10. Le da una muy buena posición de salida y Diego Troitas tiene todas las de ganar para hacerlo bien en esta carrera 2. Luego iremos viendo también como Rita Kazagua, como Jessly van remontando. Saldrá el décimo y el noveno. Andrés Rojas también tendrá que hacer remontada. Y bueno, Diurca, Javi Luján, Diurca y Francisco Martínez van a estar ahí arriba también. Van a salir en muy buena posición. No sé cómo estará el tema del consumo en este circuito. A ver, el campeonato está al por dos, pero en este circuito no sé si tendrán que ahorrar más combustible que gomas o gomas que combustible. De todas formas, 30 minutos, bueno, al final se abre la estrategia. La idea es no pasar por boxes, eso es muerte. Se pierde mucho tiempo. Si fueran más minutos, vale, pero en 30 minutos no trae cuenta. No puedes mejorar tanto la vuelta como para recuperar el tiempo de boxes. Y nada, ahí tenemos Diego Troitas, Andrea Evangelista en segunda posición. Vamos a poner la cámara. La aérea está guapa también, sí. Pero me gusta esta. Bueno, pues los 18 pilotos en pista. Aquí está llegando ya ese coche negro que es Diego Troitas, seguido de Diurca Sujar Bañares. Bueno, Andrea Evangelista, wow, ahí hay, no sé si es Conchura. No, Francisco Martínez, Francisco Martínez, qué mala suerte. Uy, creo que no iba a poder correr Francisco Martínez, creo, que dijo por el disco que no podía correr, pero bueno, al final ha podido llegar a tiempo y mira, ahí está dándolo todo contra el muro. Un saludo para él desde aquí. Y de momento se mantiene la posición en delante. Sí que es verdad que Diurca ha superado al piloto italiano. Javi Luján ahí está en cuarto lugar. Rubén Conchula quinto. Ramón Sánchez sexto. Jessly también intentando remontar. Bueno, Rita Cazagua parece haber perdido alguna posición. Tres Rojas noveno. Venga, nos vamos ahí ya con la batalla. Buah, vaya grupo de. Madre mía, ¿cuántos coches hay? 5, 7, 7 y luego detrás 4. Buah.
Diego Troitas tirando todo lo que puede. ¡Wow! Otra. ¡Qué putada! El piloto italiano, Alessandro Rausa. Vaya faena. ¡Qué mala suerte! Bueno, Rubén Conchula ahí en pleno Urloque. paralelo. Dice: operación salida de la M30, es eso, no cuánto coche junto. Ya ves, tío, si es que en la primera curva de Red Bull es mortal. Pero vamos, mortal rodando solo e incluso, vamos. Tiene unos pianos que. Unas salchichas que son normales. Aquí hay un grupo bastante guapo. Ahí está en mitad del grupo Rubén Conchuela. Tiene por delante a Javi Luján y a Ramón Sánchez. Y justo por detrás trae a Gessly y a Andrés Rojas. Nos vamos a ir al coche de Andrés Rojas. A ver, al cockpit. Ahí está. Oye, Uri, Andrés Rojas es de Mazazo. Es que lleva. Urloqui Lleva varios campeonatos ya dice, con el caso. es independiente XD. Sí, pero que no sé si venía del disco de Mazazo, no sé, porque me suena a mí eso, no sé, me estoy confundiendo. Urloqui dice, pero lleva tiempo corriendo con nosotros, sí. Sí, Andrés Rojas. Entonces vendrá de vuestro Discord y aquí lleva ya un campeonato también, la verdad es que un pilotazo y nada, pues siempre con intercambio de pilotos. Wow, ahí se mete por el interior y parece que nada. Ah, sí, ha levantado un poco el pie, creo. Ah, el Rey Takazawa, el que viene por detrás ya también. Bueno, pues aquí Rey Takazawa en su remontada particular Urloqui se encuentra dice, a Andrés Rojas. tenemos de todo a Rojas y a Pacheco. Adrián es buen chaval, hombre. Bueno, pues Rey Takazawa y cerrando este grupito de 4 o 5 coches en menos de un segundo. Bueno, están ahora mismo todavía todos muy juntos. Por la parte delantera, sí que es verdad que Diego. A ver, Diego no consigue separarse suficiente de Diurca. Diurca todavía mantiene ahí ese rebufo del coche de Diego Troitas. En tercera posición está Andrea Evangelista. Ramón Sánchez viene ahí defendiendo esa cuarta posición. Justo por detrás Javi Luján. Con esa skin naranja y negra. Y bueno, los peces gordos vienen aquí. Está Rubén Conchula que trae por detrás a los más grandes. A Gessly, Andrés Rojas y Rita Cazagua. Madre mía. Venga, Francisco Martínez parece que está remontando alguna posición después del incidente que tuvo en la vuelta 2, creo que fue. En la vuelta 2 y en la curva 2. Buah, pegadísimo. Pegadísimo, es muy difícil rodar así. Tiene por delante a Raúl Racoyote y a Rob Rob. Aquí hay un trío que están rodando muy semejante. Tuvo por delante también está Pierno Diuna. Ahí ha traccionado bien. Y parece que le va a comer la tostada a Raúl Racoyote. Efectivamente, se pone en paralelo y traza perfecto. Muy buena maniobra de Francisco Martínez. Y nada, a ver, por delante, Diurca mantiene esa posición en P2, pero ya más distante de Diego Troitas. Ya está perdiendo el rebufo y Diego Troitas se está imponiendo su ritmo. A ver, porque aquí está Rob Rob justo por detrás de Pierno de una. P11 disputándose esa P11 estos dos pilotos. A ver, está frenada aquí en la curva 2.
Bueno, de momento rodando muy pegado. Y Francisco Martínez justo por detrás también. Me parece que se había ido un poco, pero bueno, mantiene la posición ahí con respecto a Raúl Recoyote. Gasly continúa justo detrás de Rubén Consuela. Vaya grupo que viene aquí. Madre mía. Detrás de Gasly, Andrés Rojas. Y detrás, Reita Kazakwa. Parece que se han puesto de acuerdo. Pues todos estos pilotos van a intentar remontar algunas posiciones. Algunas, más de una, diría yo. O sea que Rubén Conchuela no lo tenía que estar pasando muy bien ahí delante. Y Javi Luján, madre mía, mira. Vámonos a la parte trasera de Javi Luján. Trae a todos a estos cuatro. Ese coche blanco es el de Rubén Conchuela. Nos vamos a la parte frontal de Rubén, del coche de Rubén Conchuela. Dice, miras por el retrovisor y dices si estos PQ me persiguen. Bueno, casi le coge el para, casi se pone en paralelo Rubén Conchuela con Javi Luján, pero en esa maniobra yo creo que el que ha salido beneficiado ha sido Jelly, que se ha pegado muchísimo a Rubén. Cuidado con Jelly, que está intentando ya ponerse en paralelo y es que por detrás trae a Andrés Rojas y a Rita Kazakwa, o sea que le tienen que estar achuchando el culo, vamos, a no poder más. Frederick Emerick, ¿no? O Pierre Emerick, o algo de eso. Me acabo de acordar ahora de el nombre de Aubameyang. Bueno, y Reita Kazakwa, que. Dios, pegadísimo a Andrés Rojas, madre mía. Va a intentar ponerse en paralelo, nada. Es muy difícil, no hay, es que no hay recta, no hay recta. Ahora es cuando podría traccionar bien. Nada, pero no está cogiendo suficiente rebufo. Muy difícil. A ver. Bueno. Sí. Se pone en paralelo y. Cacharreando con Alex. Bastante Dice, difícil. vamos troitas. Nada, Diego, a ver, lo tiene fácil en el sentido de que está rodando solo, ¿vale? Está en primera posición, sí que es verdad que tiene que mantener esos tiempos. Ha podido separarse de Diurca, lo tiene ya casi 2 segundos y ya tiene un margen suficiente como para, bueno, pues si tiene algún pequeño error, pues poder corregirlo sin perder posición. Y el que está defendiendo también posición es Diurca. Tiene detrás, justo detrás, a Andrea Evangelista. Pero bueno, pero vamos a quedarnos con este grupito porque. What? ¿Qué ha pasado con Rubén Conchuela? Wow, no hemos perdido un. No sé, algo ha pasado ahí con Rubén Conchuela. Nos vamos a quedar aquí con el grupito este, con el trío calavera de Gasly, Andrés Rojas y Reita Kazakwa. Ahora mismo Gasly y Andrés Rojas en paralelo. Cuidado que Andrés Rojas tiene todas las de ganar para. Ah, no, pues no. Yo me pensaba que sí. La verdad es que la trazada óptima yo creo que ahí es la exterior, la que llevaba Gasly. Y lleva toda la ventaja. De hecho, yo creo que el piloto que se mete por el interior no sabe si le va a cerrar mucho, va a tener espacio. Si le cierra mucho el piloto del exterior, se puede comer hasta el muro, ¿sabes? Reita Kazakwa y Andrés Rojas intercambio de posición. Hace nada estaba Andrés Rojas intentando adelantar a Gasly. Gasly parece que ha tomado ahí un poquito de ventaja, que quiere dejar a estos dos pilotos en su batalla y tomar rumbo.
Y bueno, esto era lo que comentábamos, ¿no? Que en estas carreras de... Mira, Ramón Sánchez, por ejemplo, Tito Jete está el cuarto dice: ahora mismo. he tenido una desconexión en la segunda vuelta, Miguel Torres. Tito Jete dice: buenas. Hola, hostia, qué putada, ¿no? Miguel Torres, qué putada, de verdad. No estabas por aquí. Ah, pues buena carrera, pero me sale aquí motor dañado 100%. Y la parte frontal también aerodinámica. Bueno, pues nada, pues a prepararse la siguiente y una faena, tío. Bueno, ahí tenemos a Ramón Sánchez, que es lo que estábamos comentando, ¿no? De que esta manga de 30 minutos le da la posibilidad a pilotos. Mira, Diurka, por ejemplo, pues oye, muchas veces no clasifica bien, por lo que sea y tal. Y es un piloto de remontada, pero el verse ahí en segunda posición y poder defender esa posición, Tito pues Jete no es dice: lo más ha normal. desaparecido todo y luego he aparecido otra vez y ya se desconectó. Ah, pues eso es fallo de conexión. Eso no sé qué tipo de conexión tendrá. O a lo mejor Ray Brown ha tenido ahí algún problema, no sé. No sé. Lo que estábamos comentando, eso. En 30 minutos, pues Andrea Evangelista. Ramón Sánchez, la verdad es que está haciendo buenas carreras también. Y Javi Luján también. Pero bueno, están por delante de pilotos como Jelly, Andrés Rojas y Rey Takazagua, que con la clasificación ya hemos visto que en la primera carrera que han tirado para adelante y no tenían posibilidades de estar ahí, ¿no? En posiciones delanteras. Y sí que es verdad que en estos 30 minutos, como es más de estrategia, ya llevamos casi la mitad de la carrera y bueno, pues le da a esos pilotos la posibilidad de, mientras remontan los rápidos y tal, pues mantenerse ahí, incluso coger el podio o coger posiciones buenas. Bueno, pues estoy viendo que Rey Takazagua mantiene ahí la batalla con Andrés Rojas. Jessly, ahí está. Esa es la distancia con respecto a los de atrás. Ahí está Jessly. Ya se está distanciando un poco. Ya está un segundito más o menos. Y ahora mismo la batalla interesante está aquí. La batalla interesante está en este trío, que está Diurka intentando quedarse ahí en segundo lugar, Andrea Evangelista y Ramón Sánchez. Y volvamos con la batalla que están teniendo Rey Takazagua y Andrés Rojas. Madre mía, qué dos. Vaya salvada de Rey, madre mía, qué manitas. Espectacular. Normalmente eso, a mí si me pasa me voy fuera, seguro. Atatrap dice: esa cervecita fresquita. Anda que no. Bueno, fresquita. Ahora he aprendido que en invierno lo suyo es del tiempo. No hace falta meterla en el frigorífico. Te dan menos ganas de mear. Es que soy bastante consumidor de zumo de cebada y todas esas cosas. Bueno, pues batalla interesantísima la que está teniendo aquí Diurka con Ramón Sánchez, que Ramón Sánchez ha conseguido adelantar al piloto italiano y se ve con fuerzas de superar al piloto vasco. Y justo por detrás se han vuelto a juntar. Vale. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Jessly ha cogido a Javi Luján. Y Javi Luján quizá no esté rodando tan rápido como Andrés Rojas y Rey Takazagua y se están volviendo a juntar. Tapón tampoco es que esté haciendo, porque no está haciendo tapón. No se puede decir que esté haciendo tapón. Pero sí que es verdad que poco a poco parece que se están acercando un poco más, ¿no? Y... ¡Wow! Diego, no.
Qué putada. La carrera perfecta que estaba haciendo. Madre mía, Diego. La primera carrera, trompo. Y en esta, otro trompo. Qué mala suerte, tío. Bueno, pues eso le da la oportunidad a Diurka de ponerse en primera posición. Que justo por detrás tiene esto. A Ramón Sánchez y a Andrea Evangelista. Pegadísimo. Y todavía quedan 12 minutos, ¿eh? Que ahora hay que ver cómo se comportan los coches. Buah, toquecito, besito en el culete. A ver cómo se comportan los coches sin mucho agarre de neumático y con poco y con poco depósito de combustible, o sea, más ligero y más nervioso, claro. Buah, se queda una carrera espectacular. Ahora mismo tenemos pues 12 minutos para disfrutar de este trío que no sabemos quién va a ganar. Un poco más retrasados tenemos ahí a Javi Luján en cuarto lugar, que está defendiéndose y agarrándose con uña y dientes a esa cuarta posición. Mira, Francisco Martínez en P10 y disputándole la P9 a Jorge Hernández, ¿eh? Buena carrera de Francisco Martínez. Sí que es verdad que ha tenido el incidente ese, Charlie el trompo, pero 1982. bueno. Dice: vamos, Ramón. Pues Ramón lo tiene ahí. Lo que pasa es que esta batalla ahora mismo. Mira, Javi Luján está intentando defender como puede. De momento lo está haciendo perfecto. Pero Jessly es que viene muy fuerte. Y por detrás, Jessly sabe que tiene que adelantar a Javi Luján. Porque viene por detrás Andrés Rojas y Rita Cazagua. Bueno, paralelo de Diurca y de Ramón Sánchez. Batalla muy limpia. Y vamos al cockpit de Ramón Sánchez. Cuidado que está Andrea Evangelista casi en paralelo también, intentando adelantar a Ramón Sánchez. Buah, y parece que se ha pasado de Atatra frenada. Se mete por el dice: interior el piloto lo italiano bueno es que ganará uno que no es uno de los de siempre. y le gana la posición. Sí, a ver, es que está el debate ese de la segunda. Es verdad que en esta ocasión la manga 2. Dios, vaya, vaya, vaya intercambio de posiciones, vaya diferentes trazadas. A ver, esperemos que salga todo bien. De momento todo muy limpio. A ver, debate abierto, ¿no? De qué es lo que venía diciendo. Que sí que es verdad que en esta Fanny Cup la segunda carrera es de 30 minutos. En otras Fanny Cup son de 25. O son 30 minutos, pero no ponemos el por 2. Entonces, bueno, igual no hemos pasado un poco desde la organización. Pero al final lo hacemos por el bien de los pilotos y por el bien del espectáculo, para que sea más divertido. Porque más que divertido, diferente a la primera. O sea, la primera de 20 minutos, muy al sprint, con la clasificación y los pilotos rápidos son los primeros. Pero luego en esta no. En esta es. Bueno, a ver qué está pasando aquí. Javi Luján acaba de perder posición con respecto a Yerli. Trae por detrás a Andrés Rojas. Buah, madre mía. Y Reita Cazagua se ha descolgado un poquito. Está ahí a un segundo. Y bueno, lo que. No sé, yo creo que el formato le viene gustando bastante a los pilotos. Ya la Fanny Cup se conoce por aquí bastante bien. Los pilotos están pendientes a ver cuándo Atatra sacamos un nuevo campeonato dice: y eso es me bueno. gusta que la segunda sea más abierta a estrategias. Sí, la segunda es súper abierta. Intentamos que sean así en todos los campeonatos. Hay veces que salen más ajustados o por los combos que hay o lo que sea, pues salen menos ajustados. Bueno, Alessandro Rousseff ahí tocándole el culete, dándole palmaditas a Rob. Y nos vamos con Ramón Sánchez, que está, si no en paralelo, vamos, casi con Diurca. Últimas curvas de este trazado. Y ahí salen van al límite, Ramón Sánchez va al límite. Bueno, decía, ahí salen a la recta de meta. Y nuevo paso por curva. Nuevo paso por la primera curva. Vale.
Vale, ahí defiende interior Diurka. Al límite. Al límite. Una defensa de Diurka. Se sube por las paredes. Sí, bueno, están los dos ahí dándolo todo. La verdad es que muy bonita de ver esta batalla. Es que es difícil, este trazado es muy difícil. Cuando tiene el mismo nivel o el mismo ritmo, es muy difícil adelantar. Bueno, parece que ha perdido ahí un poco de tracción Diurka y Ramón Sánchez. Yo creo que lo va a intentar. Se pone en paralelo, sí. No, pero el exterior va a ser muy difícil en esa curva. De hecho, qué va. Bueno, y el piloto italiano Andrea Evangelista, que se le ha acercado ya, ¿eh? También tiene el rebufo ahora mismo de Ramón Sánchez. Parece que Diurka lo está pasando bastante mal. Está intentando defenderse ahí como puede. Wow, se cuela Ramón. Wow, qué putada, porque parece que... Bueno, no. No sé si tendrá un slowdown. No se ha pasado bastante. Leica Sat dice: Aupa Diurka. Ah, la Diurka metiendo ya el coche por donde no debe. Diurka ha retomado la primera posición y Ramón la segunda. Sí, parece que tenía un slowdown. Pero es que Andrés Evangelista está ahí muy pegado. Bueno, y quien se acaba de acercar ya es a un segundo. Wow, Ramón Sánchez fuera de pista. El que estaba diciendo que se estaba acercando, Jesli, segunda posición para Jesli. Andrés Evangelista también se ha caído. Y ahora mismo, bueno, pues ahí tenemos a Andrés Rojas, que superó a Javi Luján. Javi Luján en P4. Y Rey Takazawa, wow, subiéndose por las paredes, intentando remontar todo lo que puede en estos 5 minutos. Toque entre Ramón y Andrés. Pues una pena. A ver. Que estoy viendo que Rey Takazawa también está en P6, muy buena posición para el piloto de Galician Team, que después de ese incidente va a poder terminar en buenas posiciones. Y cuidado, bueno, nos vamos con el líder. Ahora mismo Diurka se ha quedado solito, pero sí que es verdad que tiene justo por detrás. Ahí viene Jesli. Este es un claro candidato. Ahora mismo, claros candidatos son Diurka, Jesli. Incluso yo metería a Andrés Rojas, que viene también por detrás. Y Rob, aquí qué hace con Rubén Conchula. Parece que Rubén tiene algún problema o... Ah, no, que Rubén Conchula parece que ha adelantado a Rob. Vale. Rubén, que también tuvo algún problema y se vio relegado a posiciones más retrasadas. Hostia, qué putada, porque además Miguel Torres... Ah, no, Miguel Torres es el chaval que nos ha dicho que no estaba. Vale. Nos estoy buscando a Ramón Sánchez. Wow, ha tenido que abandonar, madre mía, qué putado. Bueno, pues nada, nos quedamos con Rey Takazawa, que está ahí cerrando este grupo de 4 pilotos. Bueno, 4, casi 5, porque Diurka está un poco por delante también. No
vamos a la cámara del cockpit de Javi Luján. Oh, ahí ahora mismo está teniendo problemas. Parece que lo ha superado Rey Takazawa. Qué putada. Lo hemos enfocado ahí en el cockpit. Y se ha puesto nervioso y se le ha ido el coche. Es broma. Bueno, para Javi Luján, al final se queda en P5 y tiene por detrás a Diego Troitas. Yo creo que lo tiene a un segundo, todavía quedan casi 3 minutos y bueno, puede pasar de todo. Y la verdad es que la cabeza de carrera está ahí. El coche naranja es Diurka, este coche negro es Jessly, justo por detrás viene Andrés Rojas. Y tenemos los tres primeros y el cuarto, ese coche blanco, Rey Takazawa, el coche naranja, la Javi Luján, y ese negro, Diego Troitas. Pues fijaros, después de 30 minutos, que aparte, y quedan 2 minutos, vamos a terminar ya. Esta es la última vuelta, no, la penúltima. Y tenemos 5, 6 coches pegadísimos, ¿eh? No se sabe cómo va a terminar el podio, no se sabe quién va a ganar la carrera. Súper interesante, ¿eh? Y es verdad que al final tenemos a casi los mismos, pero bueno, Diurka está liderando la carrera y Diurka no era un candidato para ganar la carrera, ¿no? Y si se mete en podio, muy buen resultado para Diurka. Al final la segunda carrera es de estrategia y ¿qué pasó con Troitas? Troitas, que iba primero, trompeó solo y perdió bastantes posiciones y ha tenido que remontar algunas. Bueno, pues van a entrar en la última vuelta. Jessly ya tiene el rebufo de Diurka. Por detrás también viene Andrés Rojas, que yo creo que también tiene el rebufo, y Rey Takazawa también. Y bueno, en la última vuelta puede pasar de todo. Diurka va a darlo todo para mantener esa P1. Pero sí que es verdad que Jessly se ve con fuerzas de intentar arrebatarle la posición. Y bueno, es que Andrés Rojas también viene muy pegado. Y Rey Takazawa también. O sea que aquí el más mínimo fallo se penaliza mucho. Parece que tracciona un poquito mejor el coche de Jessly. Bueno, mira, es que voy a poner la cámara aérea porque acaba de superar Rey Takazawa a Andrés Rojas. Y bueno, Rey Takazawa no creo que consiga alcanzar a estos dos, ya no queda nada más que unas cuantas de curvas. Pero sí que es verdad que Rey ha conseguido meterse ahí en el podio y ha tenido un comienzo de carrera bastante dificultoso. Y no me lo puedo creer que Diurka gane la carrera. Últimas curvas, quedan 2 curvas. A izquierda, a derecha, perdón. Bueno, pues enorme Diurka. Enhorabuena, campeón. Te ha llevado la segunda carrera de la ronda 3 de Stefani Cup con el Ferrari. Y enhorabuena a Jessly y a Rey Takazawa. Andrés Rojas ha hecho un carrerón. Javi Luján también P5. Javi Luján P5, vamos, estupenda. Diego Troitas al final ha conseguido meterse en sexta posición. Andrea Evangelista el 7. Francisco Martínez ha remontado ahí también algunas posiciones, a octavo. Jorge Hernández, noveno. Y Raúl Racoyote, el décimo. Rubén Conchuela ha quedado el undécimo. Ley Casart dice: carrerón. Alessandro Rausa el 12. Rob el 13. J. Camaño el 14. Dani Caffi el 15. Atatra. Y dice, ya Ramón Sánchez no ha podido terminar. Enhorabuena a Diurka y al resto por el carrerón. ¿Qué digo? Ramón Sánchez, Pierno de Una y Miguel Torres no han podido terminar la carrera. Bueno, pues esto ha sido todo. Ahora saldrá
La tabla de resultados, digo yo, no sé por qué está tardando tanto. Sí, la segunda manga, ya os digo, la Fanica se caracteriza por eso, por dos mangas que sean diferentes entre sí. Coches divertidos, normalmente lo hacemos en circuitos Atatra. ratoneros, en circuitos Dice. revirados. Mañana Open y domingo. Mañana Open Series, mañana con los NSU se le están pasando pipa. Un campeonato que me parece que termina mañana, que ya es la cuarta ronda. Cuatro ronditas, contenido de Starter Pack y nada, a pasarlo bien. Y el domingo ya sabéis, resistencia con los chicos de Mazazo, que son unos cracks. Bueno, Uriloque. pues ahí tenéis la Dice, tabla de resultados de la... mañana no os acompañaré en los NSU. Ya lo sé, que estás tramando cosas. Uriloque. Dice, cuando liando otra cosa Q va a ser un poco locura. Ya me imagino. Uriloque. A ver, Dice, yo es que los viernes no me pilla bien, XD. pero sí, no me he apuntado también. Bueno, gente, hasta aquí ha sido todo. El próximo jueves, ya sabéis, los jueves, la Fanny Cup, a partir de las 10 empieza la clasificación. Normalmente estamos un poco antes y bueno. Nada más que decir. Nos vamos a ir ya y la semana que viene Silverstone GP. La siguiente Spa y la última ronda, la sexta ronda, Suzuka. O sea que para esta Fanny Cup se han cogido circuitos grandes premios. Y yo creo que le viene bien al Ferrarito, por llamarlo de alguna manera. Al Ferrarito GT3 este. Y nada, se trata de pasarlo bien y disfrutar y compartirlo aquí entre todos. Bueno, pues nada. Uriloki dice, es un Enzo estropeado. Sí. Uriloki Es como el dice, roof. El roof es Porsche. pero es un Ferrari. Claro, sí. Ferrarito. Bueno, pues un saludo y nos vemos en la siguiente. Chao.